Desde la ciudad de Tacoma Park, Maryland, bienvenidos a su programa El Barrio También Canta. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a otra entrega de su programa El Barrio También Canta, un programa creado con la finalidad de apoyar a nuestros talentos del DMV. No importa el género, si cantas, si bailas, si escribes, si tienes orquesta, dúo, trío, no importa. Nosotros acá en Tacoma TV le vamos a dar la oportunidad para que los pasen divino, para que se den a conocer y para que también nos entretengan a nosotros con su arte, con su talento. En el día de hoy, y a pesar de que este programa es musical, es alegría, es baile, quiero con mucho respeto enviar un saludo de solidaridad y apoyo a toda la gente que está luchando en México, en Puerto Rico, en las Islas del Caribe, en República Dominicana y en Miami, que han sufrido por estos desastres del huracán y el terremoto. Para todos ellos, nuestro respeto y ojalá y que sigan rescatando gente con vida. Quiero pedirle al público presente un fuerte aplauso para toda esa gente que está luchando en esos lugares para salvar vida. Estamos con ustedes. Y ahora le voy a dar la oportunidad a mi compañera de cada entrega, Gaby Gabriela de la 700 AM, para que sea la encargada de decirle a ustedes el menú de lo que tenemos esta noche. Gaby, bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, excelente. Yo creo que todos estamos felices y contentos de poder compartir en una edición más. Estamos en septiembre, mes patriótico, ¿eh? Dependencia de todo Centro y Sudamérica también, mismo, ¿no? Hay algunos países de México Sudamérica. También, claro, México. Sudamérica, claro, Chile sí. También. O sea, ey, hay mucha forma de que si hacemos una sola bandera hoy y poniéndolo con la música, cómo no. Así que ya lo dijo Radamés, hay música, entretenimiento, pero sobre todo también compromiso y además fuerza para toda esa gente que está en una en dificultad, ¿no? Pero que de alguna u otra manera lo ponemos en manos de Dios y es Dios quien decide y van cuál a salir de esa. Así mismo. Y vamos a darles fuerza y por eso también tenemos hoy entre baile, canto, tenemos solista, tenemos grupo para bailar un poquito, poderlos a gozar, pero es usted, el que está en casa, que también pues nos sigue a diario y eso le agradecemos a través de Tacoma Park City TV. Y bueno, vamos a comenzar, ¿qué les parece? Con uno de nuestros invitados que ya está preparado en escenario y lo recibimos con fuerte aplauso. Él es Dennis El Zane. Big boy. Que te quiere, sé bien que tú eres una de esas mujeres que en realidad quieren. Por eso enamórate de mí, enamórate de mí. Estoy cansado de verte sufrir. Enamórate de mí, girl. Enamórate de mí, enamórate de mí. Estoy cansado sufrir, enamórate de mí. Estás cansada de que te mientan como yo también. Escucha bien, aquí tienes un tipo que se muere por ti. Yo siempre al 100, darle lo que él quería fue un error. Que tú a él le diste todo de ti, todo tu amor. Él no lo valora y a ti te causa dolor. Enamórate de mí, enamórate de mí. Estoy cansado de verte sufrir. Enamórate de mí, girl. Enamórate de mí, enamórate de mí. Estoy cansado de verte sufrir. Enamórate de mí, de mí, de mí, de mí, de mí. Muchas gracias, muchas gracias. Los amo.
muchas gracias. Miren, qué rapidito somos acá, ¿no? Denis El Sein. Bueno, bienvenido una vez más. Yo creo que ya he tenido la oportunidad de entrevistarte en una ocasión. Sí, así que siempre es un placer poder compartir con talentos. Y bueno, Denis, cuéntanos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos de planes? ¿Qué es lo que viene, Denis, ahorita? ¿Está trabajando alguna producción? ¿Qué podemos saber de Denis? Sí, pues ahí vamos avanzando, gracias a Dios. Y primeramente Dios, el año que viene va a estar el álbum en proceso y... Ya hay varias canciones en el álbum y quiero hacer una media gira, pero todavía no la he planeado muy bien. Estén pendientes a mis redes sociales, en Facebook, Denis Hernández, en Instagram, Denis-El-Sein, y síganme en Snapchat, Denis El Sein. Con una N. Vaya, ya supieron, ¿verdad? Con una N, no me le ponga doble N, ¿ok? Porque se pierde. Ok, Denis El Sein. Hablemos ahora, los que de repente es primera vez que te ven a través de la televisión y dicen, Denis, ¿de qué país es Denis? ¿Qué representa? ¿Qué bandera representa? Yo represento El Salvador y soy de Maryland también. 301. Yeah. ¿Cómo dice? Vive el 503, dice, ¿verdad? Vive perfecto. 503 y 301. Perfecto, muy bien, me encanta. El pueblo salvadoreño, mira que tiene porra salvadoreña. Y es que hoy tenemos del Salvador a mucha gente. Qué bueno, qué bueno. El pulgarcito, le dicen, ¿no? El pulgarcito, sí. Excelente, eso me gusta. Ahora, dime, Denis, tú ahorita nos cantaste una de las canciones. ¿Esto es de tu álbum más reciente? Sí, solamente tengo un álbum y es titulado Amor Juvenil. Se trata de todo lo que pasan los jóvenes y lo que le puede pasar a cualquiera, también los adultos. Nada más explorar el amor. Ahora, además de hacerlo del canto, tú también pues trabajas aparte, ¿no? Trabajas como todos los que están acá de alguna u otra manera. ¿Esto es como un hobby o te dedicas al 100 a la música? Así es, yo trabajo también durante el día y en la noche solo llego, me pongo a escribir. Tú escribes tus canciones, todas tus canciones. Actualmente, ¿cuántas más o menos estamos hablando? ¿De cuántas canciones? Pues yo tengo escritas varias que no he cantado. Tengo como unas 40 escritas y wow. Nada más he cantado 5. Ahora, ¿qué inspira a Denis El Sein? Porque al amor inspira. ¿Cuáles son tus canciones? ¿Cuáles son los básicos de tus canciones prácticamente? A mí lo que me inspira es mi familia y pues yo tengo amores en pasado que... ¿Entiendes? Que también okay, me inspiran. Y bueno, entre de amores, decepciones y amores, otras cosas. Decepciones, alegrías. Okay. Oh. Bueno, perfecto. No, de verdad, ¿algún mensaje que tú quieras enviar por acá, ahorita que estás en televisión, alguna de esos jóvenes que se esmeran también en escribir sus canciones, de repente no se atreven, ¿no? Y dicen, ay, no, la verdad es que yo no creo que yo pueda ir a un escenario y presentarme. ¿Qué le podrías decir tú a ellos? Pues un mensaje para ustedes es que ustedes tienen el poder de lograr hacer aquí en los Estados Unidos lo que ustedes quieran. Aquí es un país libre y tiene muchas oportunidades, nada más tienes que salir a buscarlas, actúa, dice la Biblia. Y pues les deseo lo mejor. Ahora, tú vas a cantar con otro de tus amigos también que tenemos acá en el barrio, también canta. Y antes de eso, pues lo presentamos porque está ya listísimo también en el stage. Y le damos la bienvenida a DJ Taz. Yeah. Solo
se terminó esta relación. Tú me dijiste que no querías nada conmigo, te fuiste de mi vida. Wow. 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 Solo quiero ser el chico que te enamora. Te ofrezco mi amistad para siempre sin intenciones de aún hacerte mi señora. Seamos amigos, conozcámonos un poquito. Quiero saber de ti, dime si quieres saber de mí. Y después vamos creciendo de allí. Vamos a ser tú y yo, para siempre vamos a ser amigos para el resto de la vida. Tú y yo, ya tú sabes cómo soy contigo. Yo te quiero conocerte ya, primero yo no puedo ya andar ya contigo, porque ya tengo yo a alguien, por eso somos amigos. Amigos, lo que somos para siempre, pero seamos amigos, conozcámonos. Saber de ti, dime si quieres saber de mí, y después vamos creciendo de allí. Flow. Continuamos aquí en El Barrio También Canta. Vaya que sí, por favor, un aplauso para estos muchachos que hacen su esfuerzo para venir acá y compartir con nosotros en El Barrio También Canta. DJ Taz. ¿De dónde viene lo de DJ Taz? ¿Por qué el nombre DJ Taz? Yo vengo de Washington, D.C., pero mi familia es de El Salvador. Yo presento 202.
Somos de cada parte de la Unión. Oh, ok, de la Unión El Salvador. O sea que hoy estamos llenos de El Salvador. Muy bien, sí. Perfecto. Me gusta eso. Y dime, ¿a qué te dedicas tú? Además de esto, compones la música, escribes tus letras. Dinos, cuéntanos. Ayudar a los niños a no andar en malos pasos. Ok, o sea, es una manera de distracción, me dices tú, sí. ¿No? Ok, perfecto. Entonces, ¿ahorita cuántas canciones más o menos tiene DJ Taz? Menos yo tengo como unos 20 ya. Yo he viajado ya a Pittsburgh, he hecho videos de músicas también. Oh, has hecho videos musicales, sí, también. Sí. Qué bueno, me gusta eso. Uh-huh. Y dime, ¿cómo pueden hacer para contactar a DJ Taz de una manera, digamos, algún empresario que nos esté viendo en esta hora y diga, vamos a ver, vamos a traer a este muchacho? Dinos, ¿cómo hacemos? Podemos ir a Facebook, se dice Facebook, el DJ Taz El Flow, y me pueden buscar en YouTube, DJ Flash, Taz El Flow o Master Flow Records. ¿Estás haciendo algunas presentaciones en el área, por ejemplo, en alguna discoteca o de repente vas a alguna presentación y dices, yo dinos tú, ¿a dónde te mueve? ¿Dónde se mueve DJ Taz? Bueno, yo ando en otro estado, no ando por aquí en estos lados. Quiero conocerme más. Dar a conocerse, sí, acá, ¿no? Sí. O sea, como dice el profeta en su propia tierra. Ajá. Ok, excelente, me gusta. Entonces, dices tú que quieres darte a conocer y bueno, sobre todo las personas también, sí, que están viendo. Algo que quieras compartir con todos los jóvenes y también con los que nos están viendo. Aquí en el barrio también canta. Si ustedes quieren seguir con su carrera, solo háganlo, solamente. Que persigan sus sueños, ¿no? Sí, DJ Taz. Solamente. Excelente, muy bien. Y bueno, de alguna u otra manera, este tema que tú estabas presentando, el que cantaste, también a Dennis, ¿cómo surge esta colaboración? Porque los dos juntos los vi ahí bastante inspirados. ¿Cómo surge esta colaboración? Es un amigo mío ya tiempo y es una buena persona. Yo le pregunté a él si él quería hacer una canción conmigo y él dijo que sí. Y él llegó y hicimos la canción juntos. Perfecto, muy bien. Trata sobre el amigo, ¿no? Porque estaba escuchando más o menos. Sí. Perfecto, excelente. Entonces, danos tus contactos. Sí. A través de, ¿tienes Facebook? ¿Tienes Instagram? Danos tus redes sociales, por favor. Bueno, en Facebook estoy DJ Taz El Flow. Me pueden buscar en Instagram es DJ Taz DMV. Me pueden buscar en YouTube, DJ Taz El Flow o Master Flow Records. Ok, perfecto, ahí tienes, y para contacto ya lo saben, ahí tienen las redes sociales para que ustedes, sí, pues se pongan al día y apoyar a todos estos talentos que definitivamente el barrio también canta, es así como nosotros pues le damos la oportunidad. Y recuerde que si usted canta, usted baila, usted tiene alguna agrupación, es bienvenido al barrio también canta, lo puede contactar, aquí está a través de las redes sociales, puede buscar como Gaby Gabriela, LSC también, Radamés Ávila, ahí aparecemos tanto en la estación de radio como también Radamés movilizándose con la fundación, y esto es una manera de colaborar también para poder llevar ese entretenimiento a usted hasta casita. Con el barrio también canta, recuérdelo, si usted quiere venir acá en vivo, solamente contáctese con nosotros que lo ponemos en agenda y en la próxima pues se viene a compartir con todos nosotros. Por favor, fuerte el aplauso acá a toda la gente que está en el barrio también canta. Señores, es momento ahora de seguir con nuestros artistas. Y tenemos a este muchachón, un Superman, ¿eh? Vino a salvarnos, dice Superman. ¡Excelente! ¡Kal-El! ¡Le damos la bienvenida! ¡Fuerte el aplauso! Uno nunca hay que olvidar que Diosito siempre anda con uno. Donde quiera que vaya, siempre hay que mantener la fe en Dios. Que Él se pone primero que todo. Este es Kal-El diciendo que si yo fuera superhéroe, yo fuera Superman. Si yo fuera superhéroe, yo fuera Superman. Navegando por el cielo hasta encima de un mar. Ayudándole a la gente sin que sale un mal. Porque no soy envidioso y eso natural. Chamaquito bien humble, siempre ando regalando. Cuanto tanto voy dando. Pensando si me quedo escarbando, bando. Que Diosito siempre me anda ayudando. Pues yo fuera Superman, pues yo fuera Superman. Pues yo fuera Superman, por más, por más. Pues yo fuera Superman, pues yo fuera Superman. Pues yo fuera Superman, por más, por más. Pues yo fuera Superman, pues yo fuera Superman. Pues yo fuera Superman, por más, por más. Pues yo fuera Superman, pues yo fuera Superman. Si yo fuera
fuera superhéroe, yo fuera si yo fuera superhéroe, yo fuera es que yo soy un Superman. ¿Y quién soy yo? Soy un Superman. They say I walk around like around like around like I got an S on my chest. They say I walk around like around like around like I got an S on my chest. Because I'm your Superman. So let me be your Superman. They call me Superman. They call me Superman. They call me Superman. They call me Superman. Con tanta maldad que está pasando en el mundo, la gente se olvida que Diosito siempre lo anda cuidando. Se pone primero que todo. Es de Kal-El diciendo que si yo fuera superhéroe, yo fuera Superman. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Hey, que se sienta fuerte otra vez el aplauso para este joven talento. Gracias. De nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación, venir a compartir con nosotros. Háblanos un poquito lo del nombre tuyo. ¿Kal-El? ¿Cómo es? Kal-El. Kal-El. ¿Tiene algún significado, Kal-El? En el comic book world, Kal-El es el nombre verdadero de Superman. Ah, vaya, qué bien. Sí, entonces, Kal-El. Eso es lo que te inspira a hacer tu tema, Superman. Superman, sí, correcto. Qué bien. ¿Cuándo comienzas tú en esta carrera de la música, reggaetón y eso? Llevo no mucho, un poquito. Sí. ¿Y qué te parece? Sí. ¿La aceptación del público, la gente contigo? ¿Cómo está el barrio contigo? Cuéntame. Tengo bastante apoyo con los amigos, familia, me están apoyando bastante. Bien. Quiero hacer mucho, no solamente reggaetón, pero hip hop, rap, okay. Y música diferente también. ¿Quién te colaboras para hacer lo de la música, arreglos, letras y ese tipo de cosas? Estoy trabajando con un buen productor. Él me ayuda bastante con la música, le escucha las ideas que yo tengo, las pone en play. The King of Noise, okay. Él va por el nombre de King of Noise y él es bien, bien bueno con la música también. Bien. Si alguna gente de un festival, de una actividad en un nightclub quiere ubicarte, conseguirte para que tú estés ahí con ellos y le interprete tu tema Superman, ¿dónde te consiguen? Me pueden buscar en el Facebook, Kal-El, Kal espacio El. También estoy en Instagram, Kal-El 006. Bien. Me pueden buscar en el YouTube también, Kal-El 006, y en Snapchat, Kal-El. Qué bien, qué bien. Bueno, pues podemos agradecerte éxito y ojalá y que cuando tenga un tema nuevo nos llame para siempre, que venga siempre. Y lo claro, estrene claro aquí con sí. nosotros. Claro, ¿okay? Que sí, siempre. Muchas gracias. Fuerte el aplauso, damas y caballeros, para Kal-El. Muchas estamos gracias. En el barrio también canta. Estamos en el barrio también canta. Queremos invitarle, damas y caballeros, para que estén con nosotros mañana viernes 22 a partir de las 12 del mediodía. Restaurante El Tamarindo en el corazón de Adams Morgan, 18 y Florida, donde vamos a estar colectando de todo para los damnificados de México, de Puerto Rico, República Dominicana, Miami, Houston. Necesitamos la colaboración de todos ustedes. Traigan lo que quieran, lo que puedan traer, que ustedes saben lo que esa gente están necesitando. Comida, dinero, blankets, pampers, wipes, comidas enlatadas, de todo. Tráiganlo mañana, viernes, al Tamarindo. Ahí vamos a estar esperando por ustedes. Y ahora sí, vamos a continuar con un grupo que está ahora mismo como objetivo tiene lo que es dar a conocer el folclore, el baile, la música, el color patrio de lo que es El Salvador, Centroamérica. Es una joven muy talentosa la que ha organizado este grupo, la que ha puesto todas estas muchachas juntos, Marilú Amaya, que está aquí con nosotros, su grupo Pulgarcitos Colores de mi Tierra. Venga, fuerte el aplauso para ellos, por favor. Thank you.
Perfecto. Fuerte el aplauso nuevamente, por favor. Mira, esto es lo que sucede. Esto es lo que sucede en los programas en vivo. Para que no digan que estamos grabando, ¿no? Subimos, yo subí aquí. Y bueno, definitivamente estas muchachas, pues, todas con sonrisa. Y esa es la muchachona que más llama la atención, ¿eh? Imagínate con ese encanto también. Yo creo que tiene, ¿cuántos añitos tiene la niña? Dos añitos. Y ya después, pues se va a convertir así. Mírenme. Va a venir acá con esta sonrisa radiante. Y luego, pues tenemos acá. Todos son del Salvador, ¿cierto? Todos son del Salvador. ¿Cuál es su nombre, mi amor? Lorena. Lorena. Ok. ¿Cuánto tiempo tienes tú bailando con ellos, con el progresito? Con ellos apenas empecé desde el desfile. Oh, en el desfile, ahorita. ¿Sí? En esto. Oh, bueno. Fuerte el aplauso para ella, por favor. ¿Y su nombre por acá? Mi nombre es Gladys Robles. Ya tengo un año de estar con Marilú Amaya en el Pulgarcito Colores de mi Tierra USA. ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Fuerte el aplauso también! Aquí tenemos al caballero. Dígame, ¿cuál es su nombre? Jesús. ¡Jesús! Jesús, y dígame, ¿usted también de qué parte de El Salvador es? Este fue por ahí. Ok, perfecto. En lo que ellos se preparan, me dejaron sola hablando hoy. Me dejaron sola. Bueno, vienen las nenas entonces. Vale, vente aquí. Vente, prepárense. El pulgarcito. Los sabores de mi tierra, USA. Así mismo entonces. Ellos deciden. Ellos dicen que quieren bailar y no quieren que yo hable. Así que vamos entonces con lo que sigue, señores. Esto es El Barrio También Canta. El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero. El Salvador, salsa clave me canta. El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero. Tan alta es su dignidad, en la búsqueda del tiempo
cachiporristas dice que son. Dime, Gaby, ¿qué te parece esa exhibición de esa niña? ¿No tienes audio? El micrófono, por favor, Isaac, aquí de Gaby, her mic. Sí, porque no sale, no sale. Queremos invitarlos a todos, damas y caballeros, para que mañana viernes estén con nosotros en la colecta que vamos a tener de niños. Tú prendiste tu micrófono, amor, tienes que prenderlo para que funcione. Aquí, un poquito más para acá, mira qué chévere, bien, qué bien. Ven para acá también porque no te ve, está muy oscurita ahí. Ok, mejor. Mañana viernes 22, a partir del mediodía estaremos todos esperando por ustedes, colectando de todo para llevárselo a la gente de Houston, la gente de Puerto Rico, la gente de República Dominicana, la gente de Miami y también a los amigos y hermanos de México. ¿Qué le parece hasta ahora lo que han demostrado esta niña? Venga, fuerte el aplauso para ella. Queremos felicitar en una forma muy especial a la señora Marilú Amaya. Ya tiene como un año luchando con esto, contra viento y marea, organizando un grupo de jóvenes, adultos, hombres y mujeres que representen dignamente lo que es el folclore, la música, los colores patrios de su país, El Salvador. Entonces queremos a ella un fuerte aplauso por ese gran esfuerzo que ha puesto esto muy bonito. Ha aceptado la invitación para estar aquí con nosotros en esta noche del barrio también canta y de eso se trata. Vamos a seguir entonces disfrutando de la música, el baile, el color, la gracia, la simpatía de estas jóvenes. Música, please. Y dale, salvadoreño. ¡Hey! Y esta es tu cumbia con salsa. Otras gentes que te puedan comprender. Hay un pueblo que te brinda un camino por andar. Hay un pueblo que te ofrece su amistad. Tu país, con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas. Tu país, con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas. Marcharse lejos para ver el sol brillar y buscar otro rincón y otro azul en otro mar y buscar en otras gentes la verdad. Hay un pueblo que te llama y al que debes atender. Hay un pueblo que te grita, quédate. Tu país, con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas. Tu país, con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas. Tengo la impresión de que todavía tenemos un número más y que van a subir todos. Venga todo el elenco de El Pulgarcito Colores de mi Tierra, encabezado en esta oportunidad por varias personas, pero que ha sido una iniciativa original de Marilú Amaya. Cuéntame qué te parece este despliegue de talento de estos niños llevando lo que es la música de su país, el folclore de su país. No, a mí lo que me
encanta es que los niños puedan ser parte de esa cultura desde tan pequeños. Y bueno, ya sus padres yo creo que tienen también que darle el aplauso, y tenemos que darle el aplauso a los padres. Venga, venga, ese aplauso bien fuerte para los padres de estos niños. Un trabajo enorme al momento de que puedan también transmitir a estos niños y que no se les olvide su cultura salvadoreña, que eso es lo importante. Mira cómo baila, mira cómo le baila, mira cómo están gozando el también. Vestuario, así es, yo creo que. Y déjame decirte que yo intenté ponerme un vestido de estos, ¿verdad? Bueno, claro, de mi país, ¿no? Pero cuesta muchísimo encontrarlos. Y además se hizo también el detalle, cada uno de sus preparativos y todo. Así que felicidades también por ese detalle de estar haciendo los vestuarios para la gente que toma tiempo, ¿no? Para poder venir acá y darnos un poquito de lo que es este septiembre. Septiembre patriótico, mes de la patria, ¿no? Efectivamente, y queremos recordar una vez más, queridos amigos, que vamos a estar mañana viernes 22 a partir del mediodía esperando por todos ustedes, recaudando fondos para la gente que lo necesita. Vamos también a estar recaudando algunos artículos como son frazada, vamos a estar recaudando pampers, wipes, toallitas sanitarias, comidas enlatadas, botellas de agua, en fin, todo lo que usted crea que es necesario para gente que están pasando en este instante por muchas calamidades en estos países como México, en la Isla del Encanto, Puerto Rico, en la Dominicana, en estados como Miami, Houston. Queremos extenderle una mano amiga a toda esa gente. ¿Ya estamos listos, Amaya? Dice ella que sí. Dice ella que ya estamos listos y que nos vayamos salgamos, para que acá, salgamos. Que nos salgamos del escenario. Y aquí está. Fuerte el aplauso una vez más para Marilú Amaya, el pulgarcito colores de mi patria, de mi tierra. Ahí está. Pobre ni rico, ni joven, ni viejo, ni bello, ni feo, ni chele, ni prieto, ni hembra, ni macho, ni alto, ni bajo. Ni pobre, ni rico, ni joven, ni viejo, ni bello, ni feo, ni chele, ni prieto, ni hembra, ni macho, ni alto, ni bajo.
ni joven, ni viejo, ni bello, ni feo, ni chele, ni prieto, ni hembra, ni macho, ni alto, ni bajo, todo es igual. En San Miguel, en carnaval. Qué bien, están los muchachos del control, bien puesto hoy. Fuerte el aplauso, quiero un fuerte aplauso, por favor. Mucho, mucho más fuerte para esta gente bonita, querida, que ha venido hoy a traernos su música. Vamos a ponerlo acá, aquí estamos hablando, damas y caballeros, con una de las representantes de este grupo folclórico. ¿Cuál es su nombre y bienvenida? Gracias, mi nombre es Apolonia Arévalo. Tengo un año y medio andar luchando con Marilú Amaya, con el grupo. Sí, claro que luchamos porque es muy difícil tener un grupo. Todo mundo, como todo mundo sabe, es muy difícil, especialmente con los niños chiquitos, toda la gente. El grupo de nosotros no es solo salvadoreño. Nosotros tenemos de Honduras, México, Nicaragua, y todos los que quieran inscribirse en el grupo, no importa el país que sea, son bienvenidos. Bien. La jovencita acá del afro, la flaquita que está ahí, ¿de qué país es? Ella. Salvador. Muy bien. Háblanos un poquito de los inicios de este grupo. ¿Cómo te llama Marilú? ¿Cómo comienza todo este movimiento? Qué bueno por esa pregunta. ¿Cómo yo conozco a Marilú? Tengo una amiga que andaba con Marilú, recogiendo niñas para el grupo. Reclutando niñas. Y entonces dije yo, tengo una familia, tengo dos hijas y tenía tres sobrinas en la casa. ¿Qué hago yo con tantas muchachas en la casa? Entonces dije yo, voy para allá. Pero ella me dice a mí que tengo que traer a las niñas a bailar. Y le digo yo, ¿a bailar qué? Dice, vamos y tú verás. Llegué al grupo, ella no tenía dónde practicar, no tenían un lugar donde hacer las prácticas. Andábamos tocando puertas en la casa, en los campos, donde sea para practicar. Y seguimos así porque aún todavía tenemos una oficina pequeñita y ahí los estamos reuniendo, pero no es un lugar, por ejemplo, ahorita que viene el frío, no tenemos calefacción. Entonces estamos pensando, ¿dónde vamos a llevar este grupo a practicar? Porque como ven, ya tenemos más niñas, se están integrando más personas al grupo. Entonces cuando yo llego a Marilú y Marilú me dice, yo la conozco y veo y ella está ensayando, que ensayaba las cachiporras al folclore y todo ella para todo. Entonces dije yo, déjame ayudarla, ¿por qué no? Soy del Salvador, me encanta la música, bailaba en mi país, sigo bailando acá, no con el grupo, pero ahí voy apoyándolas a ella. Qué bien. Háblanos un poquito de los requisitos para que pertenezcan al grupo. ¿Qué necesita tener alguien para entrar a este grupo? En verdad, no necesitan tener nada más que querer ayudar a sus hijos, querer que sus hijas pasen ocupado en algo positivo. Es lo que va viendo el grupo, sacar a los niños de los teléfonos, sacar a los niños de estar metidos en un cuarto por horas, sacar a los niños a que miren que hay algo más bello, más afuera de donde, desde el cubito, digo yo, que ellos viven, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que trata de ser al grupo El Pulgarcito Colores de mi Tierra? Integrar toda la gente que quiera venir, son bienvenidos. El grupo está recibiendo cualquier, ya sea niño, joven, mayores, lo que quieran. Como ven aquí, conmigo están las mayores del grupo. También tenemos la más chiquitita, Aisha, de padres hondureños y salvadoreños. O sea que para nosotros le abrimos la puerta a quien sea que quiera venir. Interesante, nos llena de mucha satisfacción que estén motivando al niño desde esta edad para que muestren lo que es su folclore, su música, que le instruyan en qué es lo que pasa. Ella también está formando parte de este grupo, a ver si nos da su nombre y cómo llega al grupo. Me le presta el micrófono, por favor, a la jovencita que está atrás de ti ahí. ¿Sí? Buenas noches, mi nombre es Gladys Robles. Bueno, el caso mío fue muy diferente. Marilú llega a mi casa porque nosotros somos amigas desde hace muchos años y me dice, mira, estoy haciendo un grupo y quiero que participes en mi grupo. Y le digo yo, primero, no tengo tiempo. Segundo, nunca he bailado. Y ella me dice, no te preocupes, yo te enseño. Qué bien. Y tercero, no tengo trajes. Ella me dijo, por eso no te preocupes tampoco, porque yo te voy a dar los trajes. Y le dije yo, otra cosa, yo no manejo. No te preocupes que yo te voy excusa, a venir a traer. Excusa, solo es excusa, excusa. Sí. Esa, exactamente, era una excusa, porque pues trabajo mucho, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno. Y ella le trajo los trajes. Y ella, claro, claro. Por eso hacemos eventos para pedir colaboración para el grupo.
vamos a hacer ventas de comida, hemos tocado puerta para ver si podemos hacer una fiesta, pero simplemente nos ignoran porque dicen que no conocen el grupo. Oh, qué bien. Bueno, no, pero ahora sí lo van a conocer porque vamos a hacer, esto va a estar en YouTube. Esto está pasándose por los tres cables de acá, del área de nosotros de Montgomery County. También lo vamos a tener en Facebook y vamos a hacer un video para entregarles copia de ese video para que ustedes lo difundan por todo el mundo, para que la gente conozca el grupo, para que ustedes tengan participación o masiva o más frecuente en nuestros festivales, para que ustedes sigan reclutando niñas, niños, jóvenes, no solamente de El Salvador, sino todos los que quieran integrarse para seguir haciendo este trabajo maravilloso que viene haciendo nuestra amiga Marilú. Dame el micrófono a ella, a ver si tiene una palabrita linda, y ponte acá, no te me enconda, ahí para que se te vean. Háblame de ti, ¿cómo nace la idea? Yo sé que ha estado contra viento y marea, ha tenido oposiciones, otros grupos creen que tú vienes a quitarle el puesto, que vienes a copiarle. O sea, hay muchas cosas aquí en la comunidad nuestra que tú has ido venciendo y que gracias a Dios, mira el grupo de gente que tiene apoyándote hoy. Sí, gracias, buenas noches. Mi nombre es Marilú Amaya, la fundadora del, ¡hey!, del grupo folclórico El Pulgarcito Colores de mi Tierra USA. ¿Cómo inicié? Una vez una ex amiga me invitó a... ¿Ex amiga? Yeah. Ok, ok, no, tranquila. me invitó y le agradezco que me invitó a un festival y yo vi que no había muchos salvadoreños en danza y todo eso. Entonces yo en mi país, esto era mi tu hobby, tú querías hacer eso. Sí, yo quería hacer eso. Entonces vi mucha como bullying para mi hija, Kelly. Entonces ya por eso inicié todo lo del folclore. Qué bonito. Me empecé a abrir puertas y mira, gracias a Dios ya estamos adelante. Qué bonito. ¿Y los trajes? ¿Cómo hacen para conseguir los trajes? ¿Cómo consiguen todo? Los trajes los mandamos a hacer, los compramos, son caros porque es folclore salvadoreño, ¿no? Qué lindo. Mira, que nos da demasiada satisfacción. Es que tenemos a los directores haciéndonos muchas señas. Sí. Tenemos todo el estudio. Todo el estudio lleno de muchachas. ¿Pueden venir, por favor, alguna de las bailarinas? ¿Pueden venir? Vengan, todas las cachiporras, todas las que bailaron, por favor. Vengan todas, rodéenme. Pasen por el frente de la cámara. Este programa es de ustedes. Vengan, vengan. Ya nos vamos con la orquesta. Pero quiero que vean a esta niña una vez más. Vengan todas, rodeenlo acá. Gracias, mi gente. Pónganse acá, hay que apoyar a esta niña. Mira qué bonita, mira esto, mira qué cantidad de niños. ¿Dónde están los ancianos también? No. Los adultos, quise decir, los adultos. El Señor Jesús de México, por favor, que venga. Oh, my God. Que vengan todos, por favor, los adultos, quise decir, discúlpenme, ¿no? Para que vean el grupo de jóvenes y eso, como es de día de semana, y estos niños tienen que ir a la escuela mañana. Hay muchos de los niños que no pudieron venir, pero hay más. Y necesitamos todavía que se inscriban más jóvenes, que se metan en esto del folclore, del baile, apoyar a nuestros países, apoyar a Marilú, a todo este grupo de gente con tanto talento, para que como yo, ellos puedan decir W. 4,000 copias vendidas bailando. Venga, fuerte el aplauso. Usted mismo, el aplauso. Y ahora sí, vámonos al escenario principal con lo que va a cerrar el programa del día de hoy, con música bailable, música para gozar. Damas y caballeros, con ustedes en el barrio también canta Combinación. Venga. Sí, sí. No te asombres si te digo lo que fuiste, ingrata con mi pobre corazón. Con el fuego de tus lindos ojos negros, y pensar que te adoro. Amor de mis amores, amor mío, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Voy a temer este cariño tan sincero, ya que considero que no te alumbre nunca más. Amor de
de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Llegando con decir que otra mujer cambió mi suerte, se burlará de mí, que nadie sepa mi sufrir. Sí, 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 sí. No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón. Con el fuego de tus lindos ojos de luz alumbraron el camino de tu amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, gracias. Y somos combinación del DMV para todos los países del mundo. Sí. Este es el grupo Combinación. Queremos cantar una canción muy bonita y se la vamos a dedicar a aquellas mujeres que alguna vez fueron infieles a sus esposos. Y se llama La Traicionera y dice así. Thank you.
yo vengo y te rogaré por tu alma. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo vengo y te rogaré por tu alma. Cuando se quiere como te quise, trataré de cerrar la herida que me abriste. No vuelvo a amarte ni a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Okay, gracias, 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 gracias. Este es su grupo combinación para todos ustedes, esperando a agradarles, que sea bonito para ustedes, que se oiga bonito al otro lado, ¿sí? Con cariño. Vamos a, sí, con mucho amor y cariñito, sí. Especialmente para todos los que están dolidos en su corazoncito, que es muy difícil alegrarse. Saludando a México, saludando a las Islas del Caribe, saludando a la nación americana que ha pasado también por grandes tribulaciones, que de momento son leves porque aquí todo se arregla en esta tierra. Así que vamos a seguir cantando una canción muy bonita, se llama El Machito, y esto dice así. Un fuerte aplauso, por favor, no lo estamos escuchando. Gracias, 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 gracias. Estamos hoy, ahora pasándola bien.
Necesito que el director elija el tema más caliente, lo más fuerte que tiene. Vamos a cerrar el programa con el próximo número, que sea un mosaico, lo que sea, pero algo que ponga a bailar no solamente al barrio también canta, sino a toda la gente allá afuera, porque el grupo folclórico también viene a la pista. Por favor, suban todo lo que tienen, ese uniforme tan bonito de baile acá a la pista. Vamos a hablar un poquito con ustedes. ¿Dónde están ustedes ubicados? ¿Dónde lo consigo yo si quiero una fiesta con ustedes? Pues... nosotros estamos ubicados en Frederick, Maryland. Bien, eso es cerca, allí mismo. Sí, y nos pueden contactar a los teléfonos 240-626-6333. Repítalo. 240-626-6333. La niña que está llorando, súbamela si quiere bailar, por favor. Todas que suban a bailar, por favor, todas. Que suban a bailar, que aquí nadie se ponga triste porque estamos festejando esta noche. Y voy a dejar que Gaby converse con el director de la banda. No tenemos a Isaac. Isaac, el mic de la Gaby, por favor. Number four. A ver qué pasa. Hoy no quiere. Ahí está. Te está destruyendo. Hoy me está destruyendo. Ahí está, ahí está, no. Hoy está, no tengo. No me escucho tampoco. Bueno, Divo, aquí estamos. Mi amigo, ¿cómo está usted hoy? Excelente, ¿no? Estoy bendecido con toda bendición. Le decía yo, me sentí así como allá en las islas, ¿no? Tocando y hasta con las cumbias del Salvador. Usted goza esas cumbias, ¿no? Sí, yo disfruto la música. Esto lo traigo en la sangre. Esto es algo que... ¿quiere bailar? El que no disfruta la música, pues está muerto. Bailar. Bueno, ¿cuál es su nombre, disculpe? Me llamo José María, alias Chemita. Alias Chemita, señores. Fuerte el aplauso para el director. Sí. Bueno, definitivamente el trabajo de director no es fácil, ¿eh? No es nada fácil. Sobre todo cuando, por ejemplo, mucha gente dice, yo solo quiero tocar la varita, y sabe que la varita es la más difícil, ¿no? Porque tiene que saber tocar todos los instrumentos. Y en este caso, cuando usted levanta la mano, ya ellos saben a dónde ir. Y eso es lo difícil, el director, venga, qué jóvenes, es lo que está haciendo. Así que, enorme trabajo, venga, de verdad, déjeme felicitarlo. ¿Cuántos son ustedes en total? ¿Solo los todo, seis? Todo. Somos los que ven. Venga, por favor, los que están sentados, no se me hagan los locos, por favor, suban. Venga. Hoy Radamés no quiere que hable tampoco. Ah, por favor, disculpe. Estoy hablando, Radamés. Disculpe. Muy bien, mire, ¿sabe qué? No vamos a hablar hoy. Hoy vamos a tocar. Dígame qué canción vamos a poner a bailar a todos estos chiquitines de El Salvador, Nicaragua y Honduras. ¿Por qué no? Y bueno, todos los que nos acompañan en Herencia Latina, un grito, por favor, todos los latinos aquí, todos los que estamos acá, por favor, un grito para todo el barrio también canta. ¿Con cuál canción nos vamos a ir? Vamos a cantar el gallo mojado, el gallo mix. Va una cancioncita ahí pegadita allá como la Carmen. Y vamos a terminar con una canción del Perú, con nuestro guitarrista que es del Perú. Esta es una combinación de pequeños talentos de Latinoamérica. Por eso se llama la combinación. No somos grandes talentos, pero pequeños talentos que hacemos una combinación y podemos hacer bailar al pueblo. Él es del Perú, mi amigo Rey. Saludos, del Perú. El señor Rey, el que sigue, ¿de dónde es? De Guatemala. Guatemala. Chapín. Él es mi amigo Omar de El Salvador. Salvador, ¿usted es El Salvador? Guanaco. Sí, El Salvador. Él es del Salvador. Y él es del Salvador. El Salvador también. Sí. Perfecto. El Salvador, Perú y Guatemala. Perfecto, muy bien. Vámonos entonces, un placer. Vamos a bailar entonces con ese mix que tiene por ahí. Y la gente prepara sus caderas. Todos los que se sientan llamado a bailar, que suban. Kalel también. Veo que se me están haciendo los locos. Por favor, señora, venga. No tenga pena, venga. Allá. Caballero, por favor, venga, no se me haga. ¿Ok? De lejos parece y de cerca, ¿eh? Señora, por favor, la niñita no quiere bailar hoy. La vamos a multar, un ticket le vamos a poner a las dos. La mamarazzi que están filmando ahí la televisión, los canales, están trabajando. Los caballeros allá no están motivados al baile, van a mirar. Bien. Entonces, como ya estamos aquí todos los que somos jóvenes, lo del baile, un fuerte aplauso, por favor, para combinación. Allá. Dale, Gaby. Esto es el gallo mojado, dice así. Con el gallo mojado, con el gallo mojado, con el gallo mojado,
con el gallo mojado, con el gallo mojado, con el gallo mojado, con el gallo mojado. Cuando estaba en su casa se puso lo más contenta, me miraba y me abrazaba, me decía, mira negrito, yo tengo el gallo mojado y te pido por favor me lo vengas a secar. Carmen, por eso no voy a olvidarte. Y ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mí.